Bueno, sí, ante todo, ¿no? Agradecido por darme la oportunidad, ¿no? De hacer saber mi estado de salud para aquellas personas que se han preocupado por mí. Bueno, nada, decirle que la operación fue todo un éxito, ¿no? Todo salió como se esperaba y ya me encuentro en fase de recuperación. Tengo que esperar otras consultas que se me harán y, bueno, paulatinamente iré recuperándome y, bueno, ya luego estaré con rehabilitándome y demás. Depende de lo que diga el médico. ¿Te mantendrías en la capital cubana durante todo este tiempo hasta que los médicos te autoricen regresar a la provincia, verdad? Sí, bueno, ya me dieron el alta del hospital, pero no del tratamiento. La semana que viene tengo una reconsulta y, bueno, ya ahí se decidirá si, bueno, ya tengo el alta para incorporarme a hacer mi rehabilitación en Granma o debo seguir acá en la capital. En sentido general, ¿te sientes bastante bien en como parte de este proceso de recuperación? Sí, me siento bien, no tengo dolor, la rodilla se ha comportado bien, ya, de hecho, ya me han mandado a hacer algunos movimientos y hasta ahora todo está respondiendo como se espera. ¿Qué mensaje tienes para los aficionados que siguen tu carrera deportiva y que además han estado preguntando acerca de tu estado de salud? Bueno, nada, muchas gracias por el apoyo que me han dado, ¿no? Me han llegado muchos mensajes, agradecido a todos ellos. Y que nada, que esperemos que todo siga marchando como va y que, bueno, pueda estar pronto brindando mi apoyo al equipo como todos esperamos. Muchísimas gracias. Han sido las declaraciones de Guillermo Avilés, pelotero del equipo de Granma, integrante además de las selecciones nacionales, quien fue intervenido quirúrgicamente recientemente en la capital cubana, en el hospital Fran País García, y con quien además mantendremos comunicación en los próximos días para continuar teniendo detalles acerca de su proceso de recuperación. Gracias, Avilés. Muchas gracias.